¿Te gustaría tener una clase en vivo mucho más activa y participativa? ¿Que tus estudiantes estén ansiosos por tu clase? Hoy te quiero compartir 9 pasos que te van a permitir lograr ese tipo de clase, aplicando un método que le he llamado el método EH2. En este primer paso, lo que necesitas es dar una gran bienvenida. ¿Y qué significa esto? Utilizar palabras poderosas. Aquí te voy a dejar algunas frases de cuáles son. Y luego, con esas frases, el estudiante se va a sentir más presente, se va a sentir que realmente alguien lo escucha, que alguien lo ve. Esa es una estrategia del desarrollo personal que te va a ayudar muchísimo a poder dar una introducción maravillosa para tu clase. Como paso número 2, necesitas utilizar recursos para generar en el estudiante el efecto de sorprendizaje. Es decir, que se sorprenda con tu clase, que se sienta con esas ganas, con ese gusto de querer saber qué tienes preparado tú para él. En ese tercer paso, necesitas establecer algunas estrategias y utilizar herramientas digitales que te permitan recoger conocimientos previos que el estudiante tiene sobre el tema. ¿Ok? Aquí te dejo algunas estrategias y herramientas que puedes utilizarlas. Cuarto paso, necesitas establecer cuáles van a ser las normas de convivencia o normas de comportamiento de cómo tus estudiantes van a participar en la clase. Eso es muy importante. Y para eso, pues las herramientas digitales te ayudan una gran opción para poderlo hacer. Como quinto paso, ya cuando tienes todo tu clase lista para empezar a explicarla, pues empiezas a utilizar algunas estrategias o herramientas e inclusive puedes utilizar herramientas de desarrollo personal para que puedas tú desarrollar tu clase, exponer tu clase, interactuar con los estudiantes aplicando todos estos elementos. Como sexto paso, si bien es cierto, no todas las clases son actividades de evaluación, pero es importante que en las clases en vivo incorpores estas actividades, ya sea para interactuar, para trabajar en equipo, para de repente sondear el nivel de conocimientos adquiridos sobre el tema, etc. Una vez que ya tienes todo eso desarrollado, ahora sí te toca cerrar las estrategias que iniciaste en la parte de la introducción hacia el tema, o de repente construir paso a paso las conclusiones a las que tú llegas sobre el tema, conjuntamente con tus estudiantes. Como octavo paso, necesitas desarrollar actividades de metacognición, es decir, hacer que el estudiante sea consciente de cuáles han sido sus desempeños, cuáles han sido las actividades en sí que han realizado y qué es lo que más le gustó de tu clase, cuáles han sido esas actividades que ha aplicado para utilizar sus estrategias de aprendizaje. ¿Ok? Y como noveno paso, vas a tener que utilizar algunas herramientas para sondear qué opinan tus estudiantes acerca del desarrollo de tu clase. Con todos estos pasos, te aseguro que tu clase va a ser una clase diferente.